Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Black Tide White Noise. Bien, este disco que inaugura la década del 90 del Duque Blanco, al menos a nivel solista. Bien, y hay bastante para decir porque es un disco más importante que bueno dentro de la carrera del Duque Blanco y ahora vamos a pasar a explicar por qué. Hay que poner en contexto, como siempre digo, los discos, las obras, para entender la importancia que tuvieron dentro, más que nada, una carrera tan longeva como lo era la del Duque Blanco. Recordemos que en la década del 90, Bowie la arrancó con su banda Tin Machine. Bien, su primer disco era de 1989, su segundo disco de 1991. Pero ahí en el medio, bien, ocurre algo que sin lugar a dudas definiría su próximo álbum y definiría su vida particular y la cambiaría por completo, ¿bien? Que es el conocer a su última mujer, a su última esposa llamada Iman, ¿bien? O Iman, o como quieran decirle, que es una negra hermosa, ¿bien? Se notaba que el Duque tenía buen gusto para las mujeres. La cual le cambió completamente la cabeza, ¿bien? En muchísimos aspectos. Lo terminó alejando al Duque de sus vicios, de sus defectos, de sus momentos más oscuros, y encontró en Iman, en su nueva mujer, un apoyo completo para también enfrentarse a fantasmas y a dolores que habían ocurrido durante la década del 80, que fue una década muy difícil para Bowie, tanto a nivel artístico como personal. Esto iba a marcar definitivamente su nuevo trabajo. Es Black Tide White Noise, es un disco muy personal de Bowie y habla muchísimo de lo que vivía en ese tiempo y vivía en ese entonces. Por eso hay que tener en cuenta que este disco es el post-casamiento, ¿bien? Casamiento y casamiento que le cambiaría la vida al Duque Blanco. Ellos, después de casarse, creo que se casaron en el año 91, 92, no recuerdo bien, pero se van a vivir a Los Ángeles. Y en Los Ángeles hay un motín por un problema social que hubo, ¿bien? Y de ahí saca el título del disco Bowie y escribe la canción que le da título al disco, mejor dicho, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que dicho disco tiene muchísimas cosas que lo acercan un poquito a, vuelvo a repetir, lo que vivía Bowie en ese tiempo y lo que había pasado Bowie. Este es el disco que lo reencuentra nuevamente con Mick Ronson, el guitarrista fantástico y maravilloso que había tocado con él en la etapa de Spider from Mars, con Ziggy Stardust, Alain Insane, Hunky Dory. Y se dice, yo no sé si es así, bien, pero se dice, de que Bowie lo llamó a Mick Ronson porque se enteró que estaba enfermo y Mick terminó muriendo a los 24 días que se editó este disco, ¿bien? Y era como volverse a encontrar con un amigo que sabía que la estaba pasando mal y que psicológicamente lo iba a ayudar a trabajar en este disco. Aparte, Mick Ronson también había trabajado con Morrissey en el disco Your Arsenal, que es un disco que a Bowie le gustaba muchísimo. A mí también me gusta muchísimo, valga decirlo también. Y como le había gustado mucho el trabajo que había tenido en ese disco, también lo llamó por eso. Igual, también hay que decir que hay un cover de ese disco, pero después vamos a hablar de él cuando hablemos de las canciones, ¿bien? También, ¿por qué se dice que Black Tide White Noise es un disco tan personal de Bowie? Más allá de haber llamado a un viejo amigo, más allá de ser un disco que tiene alguna conciencia social, y más allá de su casamiento, que valga la redundancia, los primeros temas que se hicieron para este disco se hicieron para la boda de Bowie. Bowie musicalizó su propia boda. Y dos canciones de este disco las sacó de su boda. En realidad tres, ¿bien? Pero ahora vamos a hablar de ellos. Pero aparte, durante la década del 80, Bowie sufrió una tragedia familiar bastante importante y que a él verdaderamente le dolió mucho, que fue el suicidio de su hermano mayor. Su medio hermano, creo que era.
Y fue un momento en su vida que lo marcó completamente. Y que recién en este disco, en esa época y en otras y en entrevistas posteriores al lanzamiento del disco, Bowie dijo que que recién pudo enfrentarse a dicha tragedia y superarla cuando conoció a Iman, bien, que lo ayudó mucho en ese sentido. Y digo esto porque en el disco hay dos canciones que tienen referencias a su hermano. Una es Shouldn't Say, que vamos a decirlo, es el mejor tema del disco, lejos, que más o menos es autorreferencial, con algunos detallitos, pero habla bastante de lo que le pasó al hermano. Y I Feel Free, que es un cover de Cream. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver un cover de la banda de Eric Clapton con el hermano de Bowie? Bueno, dicen, él dijo posteriormente que había llevado a su hermano a ver un recital de Cream. El primer recital que había ido su hermano mayor. Y tuvieron que salir mientras él recordaba que sonaba I Feel Free, porque le agarró un ataque de pánico, bien, al hermano. Y Bowie, desde ese tiempo, desde ese momento, quedó muy impactado y tenía mucho miedo que la esquizofrenia que tenía el hermano, era esquizofrénico, también la tuviera él. Pero él sentía que desde lo artístico podía sacarse esa locura, bien, que él sentía que tenía casi toda su familia. Y esto verdaderamente recién lo pudo empezar a hablar en esta época. Se empezaron a saber estos detalles de su vida, de su familia, recién en la época en la cual conoció a Iman. Bien, Iman, digamos, como que lo humanizó. Bien, no lo ató artísticamente, porque verdaderamente Bowie de acá en adelante sería un verdadero camaleón yendo por diferentes estilos y haciendo discos uno más diferente que el otro. Pero verdaderamente lo transformó a nivel persona, a nivel humano, ¿bien? Teniendo en cuenta esto y después de haber dicho todos estos detallitos y estas impresiones del disco, vamos a hacer una crítica, ¿bien? Lo que más o menos yo opino del disco. En lo particular, vuelvo a repetir, este disco es más importante que bueno, ¿bien? A nivel calidad, si tenemos que tener en cuenta que Bowie venía de hacer Never Let Me Down como último disco de solista en estudio, que es muy malo, es de los peores discos que he escuchado en mi vida, y venía de hacer Team Machine, que era una banda que le sirvió más que nada para subir a flote, bien, para volver a aparecer artísticamente, aunque sea, poder limpiarse y en el escudo de que era una banda, por si las cosas le salían mal, digamos que tomó la suficiente energía para volver en solitario. Hay muchos que dicen que este disco fue el que mató a Team Machine, porque se vendió mucho mejor que los discos de Team Machine. Obviamente tenía el nombre de Bowie grande, que más esperaban, pero le dio la seguridad al Duque de no volver con la banda finalmente. Y a ver, este disco es mejor que los discos de Team Machine, que el segundo seguro, pero para mí están igualados con el primero. Lo que ocurre que depende más de tus gustos personales. El primero, el Team Machine de 1989, perdón, se escuchan sirenas, es un disco que estaba bien, tenía un estilo bastante impactante, pero tenía un problema compositivo, no había buenas canciones. Y casi lo mismo se puede decir de este Black Tie White Noise, bien, se puede decir exactamente lo mismo. Es una buena idea musical, es un disco bastante novedoso, ya que es una especie de dance pop, de música muy, muy, que tenía mucho que ver con lo que se hacía en ese tiempo, pero viendo hacia adelante, bien, bastante hacia adelante, pero que en sí tiene problemas compositivos este disco. Tiene problemas bastante serios a nivel compositivo. Perdonen, chicos, que haga esto, pero perdón, ahí me preocupa, se escuchan sirenas, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, lo que pensábamos del disco. El disco está bien, bien, es una mejora después de lo que venía haciendo Bowie más que nada a nivel solista, pero digamos que mejorar Never Let Me Down era mejorar de lo peor, ¿bien? Entonces, con un disco medianamente bueno, tirando a mediocre, como es este White Tie Black Noise, digamos como que levantó bastante Bowie y tomó impulso. Y la prensa apoyó mucho este disco. Más de lo que a mí, más de lo que yo lo puedo defender. Bien, porque volvemos a tener el mismo problema que teníamos antes. No hay tantas buenas canciones. No, Bowie no está en un momento compositivo muy bueno. Lo que sí se puede decir de este disco es que Bowie a nivel interpretativo estaba brillante, increíble. Yo creo que hacía años y años desde Let's Dance que Bowie no se animaba a tener tanta presencia con su voz, ser tan seguro vocalmente. Y para mí, sus interpretaciones vocales es lo mejor del disco. Y es lo que hace que haya canciones que no valen demasiado la pena, ¿bien? Que tomen vuelo propio. Lo que también se podría decir de este Black Tie White Noise, me cuesta decir el título, es muy largo, pero no sé cómo resumirlo. Lo que se podría decir es que de alguna manera es el que estrena el rótulo de el mejor disco desde Scary Monster. Desde este disco se empezaría a utilizar ese rótulo. Y de acá en adelante se usaría casi en todos los discos de Bowie. Porque si bien empezaría una escala, no demasiado inclinada, bien, no es que Bowie de acá va a sacar discos excelentes y va a llegar a la excelencia que tuvo en la década del 70, eso no lo va a lograr nunca más. Lo que sí se puede decir es que Bowie desde acá empezaría a mutar y a transformarse y a transformarse. Y de aquí en adelante no hay ningún disco de Bowie que se parezca entre sí. Tal vez un poquito Next Day y Black Star. Para mí esos discos tienen muchas cosas en común. Pero es increíble cómo yo, un artista consagrado, yo, un artista con una carrera muy importante, se animaría a mutar todo el tiempo. Y casi con espasmos, me atrevería a decir. Porque One Outside es un disco muy diferente. El próximo no me sale el título, también es extremadamente diferente a estos dos, y así seguirían los discos de Bowie apareciendo. Y esto habla del gran artista y la gran versatilidad que tiene haciendo diferentes géneros. Le puede salir mejor o peor, pero el tipo se lanzaba, no le tenía miedo a nada. Bien, y verdaderamente el fan medio de Bowie tiene este disco como un disco bastante dejado de lado. Hay muchos que hasta dicen que es de lo peor que hizo Bowie. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Sí, es verdad, a nivel compositivo no es la última joya de la corona, bien, no está a la altura de los grandes discos que iban a venir después y ni hablar de los discos de los 70, pero a mí en lo particular hay algo que me gusta muchísimo de este disco, que es lo que más se le critica al mismo tiempo, que es la producción casi quirúrgica que tiene, profesional, en lo cual todo suena impecable, todo suena increíblemente bien, y hace que el disco tome vuelo propio desde la producción. Escuchar este disco es escuchar una clase de cómo producir un disco de dance, electropop o como ustedes le quieran llamar. Y muestra la experiencia que tenía el Duque en ese tiempo. Por eso hay tantas canciones que son instrumentales, que al mismo tiempo no aportan demasiado al disco, vamos a ser sinceros, pero a nivel de producción, a nivel de sonido, suenan tan limpias y suenan tan espectaculares que se te queda el oído disfrutando, no tanto por la calidad de la canción que está ocurriendo, sino por el sonido. Y eso se podría decir que no hay muchos discos en los cuales podamos decir esto, ¿bien? Y eso es un punto a favor para mí de este Black Tie White Noise. Black Tie White Noise. Y lo voy a seguir diciendo, Black Tie White Noise.
Así que bueno, chicos, a nivel canciones falta. Para mí, por lejos, la mejor de todas, sin lugar a dudas, es Shum to Say. ¿Bien? Fuck, se me acaba de apagar. Oye, perdón, tenemos un video bastante, bastante complicado. Se me acaba de apagar la notebook donde tenía todas las anotaciones del disco. ¿Bien? Hablar de canciones, la que más me gusta es Shum to Say, que es la que le dedica al hermano. La versión de I Feel Free y la versión de Morrissey no están mal, pero sobran bastante. The Waiting es una canción que abre y que cierra el disco. Onda como hacía It's No Game de Scary Monster. Pero la primera parte es una parte instrumental y la segunda es cantada. Cabe resaltar que en el LP, bien, en el vinilo, que en ese tiempo ya se estaba muriendo dicha forma, el disco, es el tema que abre el disco, no está en el LP, ¿bien? No lo sacaron porque seguramente no entra, y para no hacerlo doble empezaron con el segundo tema, que el segundo tema es bastante bueno, para mí es el segundo mejor tema del disco. Y después ahí hay unas canciones que verdaderamente mostraban que Bowie no estaba en su mejor momento, como es Miracle Good Night, que puede ser pegajosa, pero la melodía es bastante mala, el estribillo es bastante malo, y es la única interpretación del disco de Bowie que no me gusta, que parece apagado, que quiere sonar sensual, pero suena más como que recién se levanta de una siesta, bien, no sé si me entienden. Y bueno, chicos, hasta acá. Bien, cabe resaltar también que al menos en el imaginario de la gente de esa época, en el año 1993, cuando sale este disco, ya estaba muy asentado MTV, ¿bien? Que pasaban videoclips y todo lo demás. Bueno, todos ustedes saben de qué se trata MTV. Y en dicho momento, Bowie saca tres videoclips de este disco, que hasta ese momento creo que había hecho lo mismo con Never Let Me Down y con Let's Dance, pero ahí muestra cómo Bowie empezaba a meterse en lo artístico desde los videoclips, porque los tres videoclips tienen mucho de su arte, bien, de su estética. Y dicha estética, al menos para mí, yo en ese tiempo conocí a Bowie. Era como que es la imagen más icónica o el Bowie más icónico, al menos para mi generación y la generación de MTV, ¿bien? Que hasta hay muchos que lo conocieron por estas canciones. Así que bueno, chicos, estamos hablando de la época del cable, estamos hablando de la época en la cual internet era algo que no existía. Y teníamos MTV que nos pasaba música todo el día, todo el rato, y ahí conocíamos artistas de esa manera, de esa forma. Y digamos que a Bowie, yo el primer imaginario que tuve de Bowie, la primera imagen, es sobre este disco, ¿bien? Quería dar este detalle de color y punto. Así que bueno, chicos, acá está el análisis. Espero que les haya gustado. Van a seguir viniendo análisis de Bowie. Estamos un poquito atrasados con los de Pink Floyd, porque para los de Pink Floyd quiero analizar, quiero estudiar bien, porque no quiero que sean solamente análisis de los discos, sino en el momento en el cual meto historia. Hay muchísima historia detrás de los discos de Pink Floyd, hay muchísimos conceptos y todo lo demás que estoy estudiando bien para que los videos salgan mejor, al menos mejor que este, seguro que van a salir. No, nunca hice un video con tantos problemas, con tantos desperfectos. Pero bueno, si salió es porque, viejo, acá se habla y sale igual el video, ¿bien? Y estoy preparando también una especie de especial de... falta que rompa el compu ahora. De Serú 92, ¿bien? El regreso de Serú. Y vamos a hablar del disco, de los discos en vivo que salieron, del regreso de los recitales y de todo el lío que hubo. El que esté... me preguntaron bastante por eso, ya que en un momento lo nombré. Tengan un poquito de paciencia porque van a ser uno o dos videos, ¿bien? Porque hay muchísimo para hablar de ese regreso de una de las bandas más importantes de rock argentino.
Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Disculpen por todos los problemas que tuvimos mientras lo grabábamos. No lo voy a editar, va a quedar así fresquito para que se diviertan un poco. Nos vemos en la próxima. Adiós.